Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre el cribado de Villamartín. Esperamos que todo el mundo responda con positividad, que venga, positividad me refiero en sentido positivo de que vengan a hacerse las pruebas, que participen y que fruto de eso, pues deseable que no haya ningún positivo y en el caso de que haya positivo, pues celebraremos que podemos aislarlo antes y evitar líneas de contagio. Hay que destacar que son pruebas aleatorias porque hay cierta confusión con la gente, ¿no? No, las pruebas, o sea, los elegidos, las 413 personas elegidas que han recibido el mensaje en su móvil, se extraen de la base de datos del Servicio Andaluz de Salud y se hace de forma completamente aleatoria para que, es la clave para buscar a gente sin ningún diagnóstico previo que sirvan para cortar las líneas de contagio. ¿Y cuándo se cree que están los resultados? Los resultados son prácticamente inmediatos, en 10-15 minutos está el resultado del positivo y del negativo. ¿Qué ocurre? Que por confidencialidad y por el tema de los datos, de protección de datos, hasta el final los datos no se tratan y se pasan directamente a la consejería, salvo en aquellos casos de positivo en los que inmediatamente se ponen en contacto con la persona para aislarlo cuanto antes. Y Arcos de la Frontera peatonaliza su recinto ferial. Bueno, esta mañana estamos aquí en el recinto ferial porque ya hemos terminado el acondicionamiento generalizado de esta zona. Una zona que hemos destinado al público en general, a los vecinos y vecinas de Arco. Una zona para el deporte, una zona para el paseo, una zona para los juegos de los niños. Una zona tranquila, una zona segura. Y es lo que hemos intentado hacer, de verdad. Y lo hemos hecho poco a poco, pero ya lo hemos culminado, lo hemos conseguido. Hemos acondicionado la zona con las siguientes acciones que hemos acometido. En primer lugar, hemos puesto los bancos. Bancos, que era una demanda ya, una queja ya reiterada, sobre todo las personas mayores, que no había dónde sentarse en un amplio espacio para caminar, para pasear, para hacer deporte. Fundamentalmente, como he dicho, para los mayores. Ya están estos bancos, los hemos puesto y dispuesto para que no moleste los días de barato. Por eso lo hemos puesto en el mismo centro de la avenida y también hemos acondicionado la zona con papeleras. Papeleras que evidentemente para tener el lugar limpio, para que tengan esa disponibilidad de papeleras los transeúntes, las personas que por aquí pasen y jueguen con sus niños, esa familia, tener el lugar para depositar pues aquella todo tipo de basuras que se puedan tener aquí, ¿no? Y también, por supuesto, hemos limitado la zona con las pilonas. Unas pilonas en las que el Ayuntamiento de Arco ha invertido unos 40.000 euros aproximadamente. 4.000 euros, perdón. 4.000 euros aproximadamente, que es lo que hemos gastado en estas pilonas. ¿Por qué? La necesidad de limitar la zona, la necesidad de asegurar la zona y la necesidad de transmitir tranquilidad a todas las personas que utilicen este espacio público. Estas pilonas se han puesto un total de 26 o 27 pilonas para evitar que circulen pues las motos y los vehículos y los coches. Como he dicho antes, para dar cierta tranquilidad y seguridad a todos los que pues disfruten de este espacio público. Y también la última acción que hemos llevado a cabo es el arreglo de los aseos públicos, que lo hemos arreglado tanto por dentro como por fuera. Ahora mismo están cerrados por el tema del COVID. Pero bueno, están en perfectas condiciones para ser utilizados cuando puedan ser abiertos. Por lo tanto, hemos culminado con todas estas acciones para ofrecer este espacio a todos los vecinos y de Arco de la Frontera, vecinos y vecinas de Arco de la Frontera que quieran disfrutar pues, de ese tiempo de paseo, ese tiempo de disfrutar de la vida, paseando, haciendo deporte y sobre todo las familias que quieran jugar con total tranquilidad con sus hijos. Y llega a Arcos de la Frontera una nueva campaña que tiene que ver con el tráfico, ya que la Diputación brindará por unos días un radar dentro del municipio. Desde la Delegación de Tráfico queríamos poner en conocimiento de la ciudadanía que tenemos el radar móvil que nos presta normalmente Diputación para hacer un control de la velocidad con la cual circulan los ciclomotores y los vehículos por nuestras vías.
Queremos transmitir que una vez más estas acciones que llevamos a cabo colocando los radares móviles en nuestras calles no es con un fin recaudatorio, que el fin que se persigue desde este equipo de gobierno es simplemente de educar a los que vamos conduciendo, tanto vehículos como ciclomotores, coches, para que controlemos la velocidad en los puntos negros de nuestra ciudad, intentemos no tener accidentes y que no tengamos que tener, pues bueno, que no nos tengamos que lamentar a posteriori de haber ido con un exceso de velocidad y haber realizado algún tipo de atropello. Y precisamente como el fin que estamos persiguiendo es precisamente educativo, es por lo que hemos indicado las calles, y ahora os voy a enumerar las calles en las cuales vamos a tener los radares móviles. No os puedo decir horarios, puesto que el radar es móvil, como os estoy diciendo, y va a estar alternando en días y en horario con las distintas calles, en distintos puntos estratégicos de estas calles, pero sí que queremos que todo el mundo sepa en qué calle va a estar situado el radar móvil, precisamente para que se acostumbren a que en esas calles y en esos puntos negros de nuestra ciudad tenemos que aminorar la velocidad. Las calles en las cuales se va a poner el radar son, pues, el Mesón de la Molinera, Avenida Ponce de León Cruz Roja, Gédula, Cabezuelos, Avenida Duque de Arco, Avenida de la Constitución, Avenida de Alfonso X el Sabio, Alejandro Pérez Lujín, Camino de las Nieves, Calle Francia y Avenida de Lebrija. Está desde hoy el radar móvil por nuestra ciudad y va a estar hasta el día 30 de noviembre. O sea, durante esta segunda quincena de noviembre lo vamos a tener en nuestra ciudad. Este mismo bando donde indicamos las calles en las que va a estar, en las que nos podemos encontrar el radar móvil, va a estar disponible en internet, en la página del ayuntamiento, incluso lo estamos publicando por redes sociales. Animamos a que todos los ciudadanos y ciudadanas tomen constancia de la necesidad que tenemos ahora mismo de reducir estos puntos negros en nuestra ciudad, de que reduzcamos la velocidad en estas calles y en estas carreteras, que son las más peligrosas que tenemos, y con ese fin, pues bueno, damos la publicidad de ello y esperemos, pues, que las multas sean las mínimas posibles, que eso para nosotros sería el éxito de esta campaña, puesto que sería para nosotros que hemos alcanzado con un éxito rotundo el hecho de no multar a nadie, porque hemos sido conscientes y hemos reducido la velocidad en estos puntos, que es lo que perseguimos realmente. Y Arcos de la Frontera bautizará una de sus calles con el nombre de Manuel Ramírez Pérez. Hoy se le hace justicia a él, el que durante muchos años ha luchado para que su padre tuviera un reconocimiento por parte de este ayuntamiento. A ti, Yayo, Manuel Ramírez Calero, te recordamos hoy y te tenemos más presente que nunca. Desde hoy, esta calle llevará el nombre de su padre, de Manuel Ramírez Pérez, al que perdió con tan solo 12 años... pero lo tuvo presente cada uno de sus días y lo creyó merecedor de esto por su implicación con Arcos. Manuel Ramírez Pérez tiene una calle porque en tiempos de posguerra trajo a sus vecinos actividades lúdicas y de entretenimiento, como por ejemplo las corridas de toro. En el año 29 se convirtió en un empresario de cine, trayendo por primera vez a Arcos de la Frontera el cine sonoro y a otros pueblos de la sierra. Esto, según siempre nos contaba nuestro Yayo, fue una gran sensación para el pueblo, porque con esto se acababa el cine mudo. Don Manuel Ramírez Pérez trajo a Arcos los primeros taxis, regentó la Posada del Recreo y la Fonda Ramírez, así como el Teatro Olivares Beas. En toda esta zona de la Molina, de la Vía, del recinto ferial, de las tierras del mercado donde hoy nos encontramos, casi todas eran de su propiedad. Primero eran olivares y después pasaron a convertirse en el Estadio Arcense, en el campo de fútbol. Cedió los terrenos para la construcción de las vías para el ferrocarril Jerez al Margen, que aunque se construyeron nunca llegó a pasar el tren. En el año 31 entró como teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento. Manuel Ramírez Pérez, al que hoy se le hace justicia con esta calle en Arcos, ayudaba a los vecinos con dificultades. No dejaba de hacer obras sociales con los ancianos de la Caridad, con el Hospital de San Juan de Dios. Llegó a tener a varias familias alojadas en el estadio Arcense, en el campo de fútbol. Y fue durante 18 años hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Hoy, esta parte de lo que en su día fue de su propiedad, a partir de hoy llevará su nombre. Y la familia Ramírez Reyes agradece al excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera que se haya hecho posible para nuestro Yayo, que se marchó el 12 de junio de este maldito 2020 con la ilusión de ver esta placa, pero hoy segurísimo que está llorando de alegría y de emoción como todos nosotros. Pero eso sí, hoy nos estará viendo desde el cielo y lo hará junto a su padre.
ese visionario de los negocios al que tanto idolatraba. Alcalde, con esto se cierra un capítulo pendiente. Bueno, hoy es un día especial para Arcos de la Frontera, para la familia Ramírez. Hoy es un día justo, porque le ponemos a una zona de Arcos un nombre muy especial, el nombre de don Manuel Ramírez Peña, un emprendedor, un visionario de su época, un hombre muy implicado con la ciudad en tiempos muy, muy complicados, en los tiempos de la posguerra, cuando hemos vivido las peores condiciones sociales y económicas de toda nuestra historia. Y don Manuel Ramírez Pérez supo implicarse con nuestra ciudad, emprendiendo todo tipo de negocio que implicara que la ciudadanía en Arcos de la Frontera pudiera llegar, pues los espectáculos taurinos, como ha dicho su nieta Inma, el cine de nuestra localidad y un sinfín de etcétera de actividades que ejerció durante su vida empresarial en Arcos de la Frontera. Hoy hacemos justicia al pasado, pero también damos referencia en el presente y en el futuro con el nombre de esta calle, a una persona que, como he dicho antes, se lo merece, justamente por haber luchado tanto en tiempos tan complicados por su ciudad y, evidentemente, haber ayudado a su ciudad y a sus vecinos de la manera que pudo con todas sus acciones empresariales, implicándose en la vida social de nuestra localidad. Y dicho esto, y haciendo un punto y seguido a mis manifestaciones, ahora quiero hablar de su hijo, de Manuel Ramírez Calero, que luchó tanto y tanto porque su padre tuviera ese merecido homenaje con esta calle, con el nombre de esta calle que hoy pretendemos hacerla oficial. Y fue una persona de verdad a la que personalmente echo muchísimo de menos. Fue una persona con la que entablé muchísimas conversaciones, tanto personales como telefónicas, y que se nos fue de una manera tan rápida. Pero también fue como su padre, una persona muy implicada por ayudar a los vecinos y vecinas de Arcos, desde todas las perspectivas que pudiéramos tener, de su actividad política como representante del pueblo, también en tiempos muy complicados, y su actividad también empresarial. Fue una persona merecedora, de verdad, también a mi juicio, de un homenaje. Ya nosotros lo hicimos en su momento en vida, reconociéndole su trayectoria vital en los galardones del Día de Andalucía, cosa que hicimos también con muchísima justicia y con muchísimo orgullo, y que me gustaría, de verdad, y espero y deseo que esté compartiendo con nosotros, porque desgraciadamente se nos fue hace algunos meses, que esté compartiendo con nosotros este momento tan esperado por él, tan ilusionado por él, y que hoy en día va a tener oficialidad con el descubrimiento de esta placa. Don Manuel Ramírez Calero, donde quieras que esté, felicidades. Lo conseguiste y tu pueblo te ha respondido. Os dejamos ahora con una rueda de prensa de Nuevas Generaciones del Partido Popular. La ley CELA, ¿vale? Para que todos nos entendamos, esta es una ley en la que se reforma la actual ley de educación vigente en la actualidad, y en la cual recoge aspectos bastante impopulares y poco aceptados en general por tanto por estudiantes, personal docente y en general por toda la sociedad, como ya he dicho. Hoy vamos a hablar y vamos a especificar algunos de estos puntos en los que mostramos nuestra disconformidad y en los que mostramos nuestro desacuerdo al respecto, y para ello pues vamos a pasar a explicar algunos de estos aspectos en sí. Según la ley CELA, según esta nueva reforma de la ley de educación, se limita a los padres el derecho a elegir el centro donde deben de estudiar
sus hijos y sus hijas. Desde el Partido Popular, desde Nuevas Generaciones del Partido Popular, creemos firmemente que es un derecho de que deben de tener los padres y madres elegir dónde, cómo y con qué formación y qué educación deben de recibir sus hijos. Estamos convencidos que son ellos los que tienen que tomar esta decisión y ni ninguna ley ni ningún partido político debe tomar esta postura por ellos. Estamos convencidos de ello, al igual que estamos convencidos y apoyamos firmemente a los centros concertados. En Arcos de la Frontera, a La Salle, apostamos firmemente a que sean los padres los que elijan si sus hijos deben de estudiar en un centro o en otro, si deben de estudiar en una concertada y recibir conocimiento y información que ellos consideren. Decimos que estamos a favor completamente de la formación que se recibe, de la educación que se recibe en La Salle, porque creemos que aporta al sistema educativo de Arcos bastante valor añadido, con todo su ciclo formativo, con toda la formación profesional que da, y que se beneficia de esta formación que se recibe tanto alumnos de Arcos como de los pueblos vecinos que vienen hasta aquí a recibir esta educación. Por lo tanto, desde el Partido Popular y Nuevas Generaciones estamos convencidos que son los padres los que deben de tomar esta decisión y son los padres los que deben de elegir por sus hijos. Además, también otro aspecto que queremos destacar de esta ley es la ambigüedad en la redacción de una de sus disposiciones, en las que deja entrever cuál será el futuro de los centros especiales. Centros especiales donde van niños con discapacidad de muchísima índole y que creemos que hacen una función esencial y fundamental en la formación de estos alumnos. Desde el Partido Popular estamos convencidos que la igualdad es una base en la que debe estar, en la que debe forjarse la educación y cualquier otro aspecto. Pero en este caso, más que la igualdad a recibir la misma formación, tanto niños como que tengan alguna discapacidad, sea del índole que sea, como cualquier otra persona, estamos convencidos de que en este caso, más que la igualdad, debemos de defender la equidad. Equidad a que cada alumno reciba los recursos y la formación específica que necesita para recibir, por ende, una misma formación. Por lo tanto, repito, estamos convencidos de que estos centros no se pueden perder. Estos centros deben de recibir, seguir recibiendo alumnos y seguir especializándose en cada una de las necesidades que tienen estos alumnos porque cumplen una función esencial. Y por lo tanto, es esencial que continúen aportando este valor añadido a la educación. Y no podemos prescindir de ellos ni siquiera de manera residual. No podemos permitirnos usarlos de manera residual, porque, como digo, forman un pilar fundamental en la educación de muchísimos, muchísimos alumnos. Y seguimos con más ruedas de prensa políticas. Esta vez nos vamos hasta el municipio de Bornos, donde tenemos un comunicado del portavoz del Partido Socialista. El tema que nos trae aquí es referente al que, por desgracia, tenemos presente, que es el tema del COVID-19, una pandemia que está afectando a los ciudadanos en general, a la industria y a los que son los comercios, diremos. Entonces, hablando de nuestra localidad, pues el paro ha aumentado, la hostelería está bastante mal, igual que en los pueblos, en todos los pueblos de España, porque esto es general. Y hemos presentado una moción para un pleno ordinario que va a tener lugar mañana jueves en Bornos, donde al ayuntamiento le proponemos al equipo de gobierno la modificación de ordenanzas fiscales, bonificación de algunas tasas de impuestos y exención de otras. Aquí, pues, el gremio, diremos, aunque los ciudadanos en general estamos afectados por ello económicamente también, entonces proponemos que el IBI, que es la contribución de, que nosotros decimos popularmente, la contribución de la vivienda y locales, pues que lo bajen para el año 2021. Sí, ahora mismo el IBI tiene el tipo de gravamen, que es donde se saca lo que se paga, diremos, se multiplica el tipo de gravamen por el valor catastral que tiene la vivienda, y de ahí sale
el importe que pagamos anualmente, aunque aquí está fraccionado semestralmente en bonos, por el impuesto del IBI de la vivienda y los locales comerciales o locales. Entonces proponemos, ahora mismo está el tipo de gravamen en el 0,70 y proponemos que se baje para el año 2021 al 0,61. Esto significa una rebaja en este impuesto, que esto afectaría a todos los ciudadanos de Borno y Coto de Borno, del 12,86%. Porque ahora mismo la situación que se está atravesando es intentar bajar impuestos, intentar bajar tasas para ayudar a los ciudadanos en general y en especial también a los que son los comerciantes, los industriales. Entonces, ya digo, esto supondría una baja del 12,86% de la contribución de las viviendas que pagamos todos los años. Para el tema de la hostelería, porque lo están pasando muy mal, proponemos que una bonificación de la tasa de basura, una bonificación del 80% para los bares, pubs y cafeterías, es decir, que se modifique esta ordenanza y se le bonifique para el año 2021 el 80% de lo que están pagando actualmente. Con lo cual, pues, no es mucho, pero es una ayuda y toda ayuda en estos momentos, pues, viene bien. A la vez, también proponemos al Ayuntamiento de Borno la exención de la tasa que pagan los bares y cafeterías por la ocupación de sillas, mesas, veladores, los tordos, en las terrazas, es decir, lo que están pagando actualmente los bares y cafeterías por ocupar las aceras de las calles con mesas y sillas y tordos, pues que para el año 2021 no paguen nada, es decir, que se les exima del pago de esta tasa. También proponemos al Ayuntamiento de Borno que todos los impuestos y tasas municipales se congelen para el año 2021, es decir, que no se suba ni un céntimo con respecto a lo que estamos pagando en el año 2020, porque la situación, desgraciadamente, está mal, pero para el año 2021 se presenta de ir a peor económicamente. Esperemos que en el tema de salud, Dios lo quiera, vaya mejor, porque la situación está muy fea. Y acabamos el informativo hablando sobre concursos navideños que van a tener lugar en Villamartín. Como habéis podido comprobar a través de comunicación por diversas redes y medios, hemos tenido que aplazar, que no suspender, el parte del otoño cultural, todo lo que contemplaba el mes de noviembre, debido a problemáticas con el COVID y a la nueva normativa, aplazándote estas actividades para el mes de diciembre. La fecha, pues, la diremos dentro de pocos días cuando veamos cómo va a ir esa nueva normativa que saquen, porque con la actual es prácticamente inviable poder llevar a cabo las actividades en el teatro. Quería aprovechar la ocasión hoy para comunicaros también tres actividades que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Villamartín, desde el área de cultura. En primer lugar, vamos a realizar el concurso de escaparates de Navidad, como viene siendo habitual en nuestra localidad, con la idea de fomentar la actividad empresarial y creativa de nuestra localidad y fomentar el gasto y el consumo en nuestro pueblo. Los comercios que quieran participar, pues, tienen hasta las 12 de la noche del 23 de diciembre para inscribirse en el concurso a través de la sede electrónica o el portal de transparencia, y el premio será un paquete vacacional de un fin de semana para una pareja valorado en 200 euros que podrán gastarlo a lo largo del 2021. La segunda actividad que estamos realizando desde el área de cultura, pues ya en sí se está realizando desde el mes de junio. Estamos hablando del concurso histórico literario de Villamartín, Castillo y Matrera. Este concurso, como digo, ya las bases salieron en el mes de junio y finaliza el plazo el 31 de diciembre.
Por eso me gustaría darle difusión hasta a través de este medio y animar a todos aquellos historiadores o aficionados a la historia a participar en este concurso. El objetivo de este concurso es la investigación sobre temas locales e incentivar, como he dicho, a estudiosos expertos y jóvenes investigadores a estudiar y a realizar alguna publicación sobre nuestro pueblo o sobre la Sierra de Cádiz en general. El premio, pues el premio de este concurso será 1.000 euros más la publicación de la obra que se presente y que sea ganadora. Y por último, nos vamos ya al mes de febrero, pero me gustaría comentarlo ya para que los que estén interesados pues se pongan en marcha. Vamos a realizar el primer concurso de pintura al aire libre en Villamartín. En este concurso de pintura al aire libre puede participar cualquier tipo de pintor, tanto profesional como aficionado, y tendremos dos categorías, una de adulto y otra de infantil. Los premios de adulto pues oscilarán desde los 1.300 euros, que será el primer premio, hasta los 200 euros del décimo. Y en el apartado infantil, pues los premios serán todos en material de pintura y material escolar, siendo el primer premio valorado en más de 200 euros. Y tras esto, pasamos a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Este jueves esperamos precipitaciones en el extremo norte peninsular y también en los Pirineos, con fuertes rachas de viento, sobre todo a partir del mediodía, viento del norte en el nordeste peninsular, y también contaremos este jueves con un descenso térmico en el tercio norte de la península y también en el archipiélago canario. Este jueves el viento será uno de los protagonistas, rachas fuertes en el litoral gallego, viento de levante en el área del estrecho también dejando intervalos fuertes y viento del norte que irá arreciando a partir del mediodía en el nordeste peninsular, dejando rachas fuertes en el Valle del Ebro, interior de Castellón, sur de Tarragona y también en el Empurda, unas rachas que podrían superar los 70 o los 80 kilómetros por hora. Este jueves también contaremos con precipitaciones en el Cantábrico, en el Alto Ebro, llegando a los Pirineos, y no se descartan precipitaciones débiles en el archipiélago Balear y también en el archipiélago Canario. Una situación, como vemos en el mapa de superficie, con este frente recorriendo el extremo norte de la península y dejando esas precipitaciones este jueves con altas presiones. En el resto, tiempo más estable con fuertes rachas de viento en el litoral gallego, en el estrecho y en zonas del nordeste de la península. Como vemos en el mapa de símbolos, cielos más despejados en la mitad sur peninsular, más nubosidad en la mitad norte, sobre todo cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, con esas precipitaciones que también llegarán a los Pirineos, con nieblas matinales en la meseta norte, en valles de la meseta sur, también en zonas interiores del área mediterránea, con intervalos nubosos en el archipiélago canario, más nubosidad en el norte de las islas, donde no se descarta alguna precipitación débil con viento esta jornada de jueves en régimen de alisios, que podría dejar algunos intervalos moderados. De cara a la tarde, las precipitaciones irán remitiendo del extremo norte peninsular, de oeste a este, abriéndose claros. Cuando vayan remitiendo esas precipitaciones, tiempo más estable en el resto, con ese viento del norte que arreciará, dejando rachas fuertes sobre todo en el norte este y temporal marítimo en el litoral de Girona, con olas que podrían superar los 3 o 4 metros de altura. También por la noche, temporal marítimo en Menorca y en el norte de Mallorca, con olas que podrían superar los 4 o los 6 metros de altura. Temperaturas para este jueves, máximas que van a bajar en el norte peninsular, sobre todo de una forma más notable en el Cantábrico. Van a subir en el Valle del Ebro, en zonas de Cataluña también van a bajar esas máximas en el archipiélago canario, con valores de 17 grados de máxima en Bilbao, 15 en Valladolid, 19 en Madrid, 19 también en Albacete, 24 en Badajoz, 22 en Murcia o 25 en Santa Cruz de Tenerife. Y acabamos diciendo que de cara al viernes las temperaturas máximas y mínimas bajarán, unas mínimas que lo harán salvo en los dos archipiélagos, en toda la península, con heladas en zonas montañosas, unas mínimas que seguirán bajando de cara al fin de semana y unas máximas, como vemos, que también bajarán en todo el país, salvo, como vemos, en el archipiélago canario. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más noticias de nuestra sierra. Que pasen muy buena noche.